queridos amigos, bienvenidos a Beecrafting. Hoy les traigo tres ideas muy lindas, son dulceros recordatorios que también puedes utilizar como portalápices. Lo que me gusta de esta manualidad es que puedes utilizarla en baby shower, en una fiesta infantil, para decorar tu cuarto o regalarla en un cumpleaños como un detalle especial. Te voy a mostrar cuál fue la que más me gustó. Miren, el hipopótamo, como puedes verla, es sencilla y muy linda. Últimamente le he traído dos o tres opciones para que puedan escoger, combinar, crear y elegir. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Si estás suscrito, muchas gracias por estar aquí. Iniciamos. Vamos a tomar un tubo de cartón grueso. Le vamos a aplicar silicona líquida en un borde para pegarle un pedazo de cartón que va a ser nuestra base. Así, esperamos a que se seque y cortamos el exceso de cartón con una tijera. Una vez terminemos, vamos a volver a aplicarle silicona líquida, también llamado silicón, pero ahora en todo el tubo. Si te gusta este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar foamy o goma eva. Antes de hacerlo, medí el alto del tubo para agregar 7 centímetros. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar silicona en todo el foamy o goma eva para poder pegarlo hacia adentro. Me encanta esta manualidad porque tiene unos colores tan cálidos, tan bonitos y que sirve para muchas cosas. Así queda. No es necesario que lo pintes en la parte interna y vamos a pegar en la base también foamy. También tomaremos una tira de 2 centímetros de ancho. El largo lo da el ancho de tu tubo y le hice unas onditas con tijera. También lo difuminé, este de color fucsia. Lo pegué en todo el borde, así. Mira las otras combinaciones que hice, son divinas. Ahora vamos a hacer los animales. Antes debo cortarlo con los moldes. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Vamos a difuminar este con color rosado. Difuminar es aplicar color en todo el borde con tu índice forrado de un pedacito de tela. Esta técnica es de goma eva y la hemos utilizado anteriormente en otros videos. También hay un curso que se llama Inmersión en Foamy. Lo puedes encontrar en www.crafting.com, es totalmente gratis, donde te enseño esas técnicas básicas que te van a ayudar a hacer muchos proyectos. Es abierto a todo público. Mira, aquí estoy difuminando las orejitas. Ahora vamos a pegar y le voy a hacer los ojos utilizando un pincel, la parte de arriba, y haciendo dos punticos, así como te estoy mostrando aquí. Le hago las cejitas, no lo voy a hacer boca porque esta es una tendencia y me parece súper delicado así. Si tú quieres hacerle boca, puedes hacerlo. Para el elefante vamos a difuminar todas las piezas de color fucsia. Vamos a hacerlo un poco rapidito. Vamos a hacerle en las orejas un poquito aquí de fucsia para que se vea bastante y vamos a acomodarlo, miren, así. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. No dudes en preguntármelo, estoy aquí para eso, para enseñarte. A las orejas le voy a aplicar silicona y las voy a pegar así frente a frente para que se vean lindas. A los ojos los voy a pintar así como en el elefante, ayudándome con un pincel. Y en el hocico le coloqué dos botoncitos pequeñitos, uno a un lado del otro. Y también le voy a pegar un lacito. Voy a ponerle la lucecita blanca aquí a los ojos. Y listo, ahora vamos a hacer el cerdito. Todas las piezas las vamos a difuminar de color naranja. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el elefante y con el hipopótamo.
La diferencia son las orejas. Mira como estoy mostrando aquí, debes difuminarla de un lado y del otro lado, en la mitad de la oreja, debes aplicarle bastante color porque la vamos a doblar y queremos que sobresalga, que se vean. Entonces aquí estoy empezando a armar todo. Mira, nada más son las orejitas, la carita y el hociquito. Es bastante sencillo. También voy a hacer los ojos, como dicen los animales anteriormente. Y el hocico, van a hacer también dos botones de color rosado pequeños que utilicé, proporcional al tamaño de la carita. Vamos a también a colocarle un lazo, pero me voy a ayudar de este pedacito de foamy para que, porque no tengo espacio donde colocar el lazo, entonces para eso estoy utilizando. Y miren lo lindo que es. Coméntame cuál fue el que más te gustó de este video, de esta manualidad. No olvides dejármelo en tus comentarios. Si quieres ver alguna manualidad específica, también coméntamela. Recuerda que les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima. Bye.